te define como una gitana negra. Me encanta esa definición. Acaba de lanzar, Gloria a ti. Un disco con, yo creo que mucha alma, mucho homenaje a la madre, a la familia, a la saga, muchas cosas más. Vamos a recibir a Rosario, venga. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estás, estar aquí. Estás igual que siempre. Bueno, bueno, me voy y me mantengo. Me conservo, ¿no? Que eso da rayo. Me conservo, me mantengo, ¿no? Más o menos. No. Estás muy bien y además creo que el disco, lo que decíamos, ¿no? Después de escucharlo dices, hombre, aquí hay un pedacito ya de alma. En todos los hay, creo, ¿no? Pero quizá más aquí. Bueno, cada disco es un poco tu momento, tu vida, tus sentimientos, ¿no? Tus experiencias, y cada uno lo vives. Yo, por ejemplo, cuando recuerdo atrás los otros discos, digo, ay, estaba en ese momento, en ese estado, ¿no? Es sí. Un poco el estado tuyo, donde te encuentras, tus sentimientos, y bueno, son las canciones que me han venido después de terminar el disco anterior, que se llamaba Rosario y este se llama Gloria a ti, porque estoy en un momento muy bonito de mi vida. Ajá. La vida se ha portado muy bien conmigo y yo quiero darle gloria a todo el mundo. Sí, señor, sí, señor. Con esa portada, podemos verla, por favor, esa portada poderosa, ¿no? En la madurez, con esa bata de cola, que por cierto es una bata de tu madre, ¿no? Sí, es una bata de mi madre, porque yo en este disco, bueno, ya cuando lo compréis, que lo vais a comprar todos, sí, ¿verdad? Sí, hombre, por supuesto. Bueno, si ya lo han comprado, yo creo que ya lo han comprado. Cuando lo compréis, veréis que es un disco muy sentido. Bueno, yo siempre he hecho, aquí hay de todo, ¿eh? Hay rumbas, hay baladas flamencas, pero yo no sé, tiene una cosa este disco que es muy sentido de mi alma, ¿no? Sí. Y yo, bueno, pues he hecho ya muchos discos y ya me he puesto con minifalda, con traje, y yo quería, pues en este disco, presentarme un poco más pura, más auténtica, y por eso quise coger una bata de cola de mi madre, porque esa es mi raíz, es de donde vengo, y esa es la auténtica Rosario, de verdad. Fíjate, fíjate. No digo que no quisieras, pero en el pasado era como impensable, ¿no? Había una imagen muy clara, muy, muy bien construida de esa Rosario que rompía, que no renunciaba, pero que estaba rompiendo, ¿no? Bueno, es que mi madre fue muy grande y sigue siendo muy grande, y yo cuando quería empezar a cantar, pues no quería ponerme, pues mucho que se, bueno, que se me relacionara, es imposible, ya, ¿no? Ya. Pero sí quería un poco, pues empecé a hacer cine, empecé a hacer cosas un poco más alternativas y tal, un poco para que la gente me fuera viendo un poco más en serio y me diera una oportunidad un poco para hacer lo que yo quería hacer, que era ser cantante, claro. Y bueno, pues hacer sentir a la gente con mi música, ¿no? Pero la verdad que desde que salí con el disco de Ley, que me costó mucho porque lo hice con 26 años y lo hubiera hecho con 16, tuve que esperar a los 26 porque no me podía equivocar, porque no me dejaban equivocarme, yeah. Pero desde luego que cuando salí desde Ley, que entregué mi alma y mi corazón, el público es muy generoso y al público no lo engañas, y el público me sintió, y hasta ahora, Gloria bendita. Te okay. Compró, ¿eh? Te compró. Bueno. Oye, ¿va a ser verdad que la madurez mola un poquito? Pues ¿podemos hablar de nuestras edades, Rosario? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe mi edad. No la voy a decir porque la sabe todo el mundo, pero bueno, no la voy a decir para bueno. el que no lo sepa, que se lo imagine. Pero bueno, yo creo que todo el mundo sabe cuándo nací, cuántos años tengo, y yo estoy en un momento muy bonito. Yo me siento muy joven. Por supuesto que la cabeza la tengo más madurita, ¿no? Porque si no, no sería normal. Pero yo creo que tengo mucha juventud y a la vida le pido que me dé mucha juventud y mucha salud para seguir haciendo cada día mejores canciones y poder seguirme subiendo al escenario, que es lo que a mí me gusta. Yo soy carne de escenario, siempre lo digo, yo soy un artista de directo, ahí muevo mucho la energía, me encanta, soy muy rock and rollera, me gusta dar mucha marcha y le pido a la vida eso, que me dé pulmones y me dé salud para poder seguir estando ahí arriba. Y eso no flaquea, ¿no? Eso no flaquea a pesar de la edad, porque sería el único problema, ¿no? Que digas... Bueno, no es lo mismo, ¿eh? O sea, cuando eres más joven, pues tienes, quieras que no, más fuerza. Pero yo creo que también cuando yo era joven,
joven me cansaba más porque no respiraba, estaba siempre ¡ay! Así, ¿no? Ahora por lo menos pues la madurez me ha dado para pararme un poquito, para respirar cuando tengo que respirar y bueno, pues todo tiene su bien y su mal, ¿no? Pero yo creo que todas las edades son bonitas y, sí, sí, y yo estoy en un momento maravilloso. Y lo que quiero es subirme mucho a los escenarios y hacer mucho sentir a la gente. Pues oye, enhorabuena por tus 32 años. Muy bien. De verdad. Yo, que soy de tu quinta, me apunto a eso. Me apunto a eso. Lo de no cansarnos tanto no lo tengo tan claro yo. Pero el otro día leí que, yo no sé si te pasa con la edad, esto de los libros de autoayuda y tal, es una opinión personal, me da un poquito de grimilla a mí, personalmente. No me los creo, será por la edad. Pero el otro día una cosa suelta lo decía, los 50 son los nuevos 40. Dije, compro. Sí, eso sí. Porque me afectaba y dije, te lo compro eso. Pero luego lo piensas y es verdad. Yo tengo la cabeza, yo tengo una cabeza muy mal, y yo como 40 o 35, de verdad, no sé si te pasa lo mismo, pero... Bueno, yo la verdad que, bueno, todavía no me he dado cuenta que he cumplido 50 y ya tengo unos cuantos más, así que... Pero esa locura que viene de serie, eso no se pierde. Yo creo que la edad es un poco lo que tú sientas. Aparte, yo tuve la profesora más grande del mundo, que fue mi madre, que no tenía edad, y como decía ella, era extraterrestre, porque no tenía edad, y yo pues... He tenido una maestra que mi madre es que nunca pensaba en la edad y siempre fue muy joven y yo no pienso en la edad que tengo, pienso cómo me siento y cómo me veo, pero no en la edad, ¿no? Pues ya está. Todo es muy relativo, ¿no? Yo creo que esto hace mucho. Tema tocado. Oye, lo de Lola el musical que se está hablando, ¿estás tú con Lolita, que también, por cierto, está cada vez mejor? Sí, mi hermana también, has visto, mi hermana también tiene, yo sí, tengo 32 y mi hermana 35. ¿No? Claro, 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 estamos ahí, ¿no? Mi hermana Lolita está muy bien. Y sí, la verdad que los Flores tenemos mucha fuerza y mucha energía. ¿Y lo del musical cómo va? Y pues esa es la ilusión de nuestra vida. Lo que pasa es que hacer un musical a mi madre es muy difícil, hay que trabajarlo mucho y no se puede hacer deprisa y corriendo. Vale. Pero estamos en ello y eso sería el sueño porque yo creo que mi madre pues se merecería un musical como ella se lo merece y para eso hay que trabajar mucho. Pero estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí porque creo que sería vale, un sueño muy bueno. Vale. Viene sonando, ¿no? Viene sonando el proyecto. Bueno, incluso tú habías dicho que ya tenías el casting. ¿Sabías quién podía hacer de Lola? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que de mamá no podría hacer. Yo soy de las que digo que mi madre es muy difícil encontrar una persona que pueda ser ella. Pero tenemos un guión que no lo puedo decir, pero que está muy bien. ¿Sí? Sí, y es que no puedo decir. No puedo decir, no. Pero he llegado a la solución. He llegado a una solución. Vale. Y por lo menos ya la tengo, porque vale, eso sí que era complicado. Alaska y Mario Vaquerizo no salen, ¿no? No, no, no van a salir. No, lo digo porque como salen en todos lados, podría ser a lo mejor Alaska. Iba a costar más. Bueno, Alaska y Mario son súper... Bueno, Alaska es una maravilla y una mostra, pero mi Mario es maravillosa también. Yo los quiero mucho a los dos. Vale, vale. Somos de la misma generación también. Un poco. Sí, por ahí andamos, por ahí andamos. Hemos vivido muchas cositas. Por cierto, tú te mantienes en tu teoría de que Michael Jackson era gitano, ¿no? Michael Jackson era el mejor artista que ha habido en el mundo. Y aquí está. Y Michael Jackson, cuando hacía así con la mano y hacía así, vamos, yo hacía, ¡oh, mae! Todos los gitanos. Nos partimos la camisa con Michael Jackson porque es un gitano. Yo soy una gypsy funky, siempre lo he dicho. Sí, sí, soy sí, una gitana negra porque yo siempre, cuando yo empezaba, me acuerdo que iba a los productores y le decía, mira, yo es que quiero hacer... Porque yo vengo mucho de la rumba catalana de mi padre. Y mi tío Juan cantaba... Y mía, 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 mamá. No sé si os acordaréis. Sí. Pero era la canción... Y mía, mía. Y entonces yo iba a los productores y yo decía... Yo quiero hacer esto, pero quiero luego que me metas un bajo funky, que me metas una guitarra funky, ¿no? Y entonces que sea como James Brown. Get up, tiruro, pues que sea... Y mía, 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 mía. Y así lo hice y lo puedo conseguir, ¿eh? Así que soy una gypsy, gypsy funky. Hombre, lo consiguió, ¿no? Claro. Vale. No, debo dar... Ya está. Pero bueno... No, ya. De no esperarse. Pero bueno, de verdad, no, esto esta es muy cosa fuerte. Es maravillosa. Es que no puedo dejar de mirarte. Yo tampoco te puedo dejar de mirar a ti. Que bien, bueno, me imitas, Mari. Oye, vamos a ver que bien, la verdadera soy yo, ¿eh? No, la verdadera mínima, soy yo. ¿Eh?
Pero a ver, ¿quién va a sacar ahora el disco, tú o yo? Yo estoy en el momento mejor de mi vida. Y voy a hacerle un homenaje a mi madre que os vaya a cagar. Sentaros, sentaros, por favor. Por favor. Esto nunca me había pasado a mí, ¿eh? A mí tampoco. No te había pasado nunca esto, ¿eh? Nunca, no. Es que debe ser un poco inquietante, ¿no? Es un poco como muy raro, ¿no? Sí, es especial, ¿ves? ¿No? Y se mueve así como yo y somos todo. Somos Gypsy King y Gypsy Funky. Oh, las Gypsy Funkies. No, no, pero oye, bueno. Flipo, porque, oye, pero me has copiado divinamente. No, me has copiado tú. Y gracias por cubrirme, porque... No, me has copiado tú, dice. Sí. Pero no, bueno. He ido al baño. Yo estoy en el mejor momento de mi vida, pero voy mucho al baño. Por eso, por eso. También te digo, Rosario, que lo que ha costado conseguir todo ese pelazo... ¿Has visto? Oye, es que el pelo da mucha fuerza, ¿eh? Hemos atracado unas cuantas Gypsy Kings. No, pero no te digo, que es que no puedo dejar de mirarla, como se ha pintado y todos los ojos, todo, perdona, todo. Perdona, como... Se ha pintado ella bueno, de mí. Bueno, de verdad que esto es muy fuerte, ¿eh? No, lo esto sí que mira, es muy fuerte. Mira, se te ha caído un pendiente, como la Lola. Mira. Como tu madre. Como mi madre lo es. Mira, mamá, va por ti, cariño. Oye, pero qué poca vergüenza. ¿Tienes la hija aquí? Un homenaje involuntario, ¿no? Sí. Oye... contabais, sí, claro, tengo que hablar en plural. Ah, ¿también vas a contestar por mí? Perdona, pero bueno, si yo soy Rosario, tendré que contestar la entrevista. Pero bueno, ¿no? Eso es lo único que me falta, de verdad, mamá. Oye, esas fiestas en casa de tu madre, he leído por ahí que decías, yo no había horario, yo me iba al colegio y ahí los dejaba con su fiesta, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué? ¿Vas a decir algo? ¿Capaz de decir algo? Pues sí, la verdad que sí, que mis padres eran muy artistas. Muy fuerte. Y bueno, nosotros los artistas también lo seguimos haciendo, ¿no? Claro, mi padre es pescadilla, es de la... Pero sí, tanto, tanto... Porque cantaba. Las noches son muy inspiradas, son para... te inspiran. Claro. Y entonces, pues, mi madre era muy buena anfitriona y cuando estaba con muy buenos artistas se los traía a casa, les daba de comer, claro. Ya cuando llegaban ya a las 5 o las 6 de la mañana. Y cuando yo me despertaba decía, Rosarito, ¿les quieres bailar un poquito? Antes de irme al colegio. Que mi madre era muy fuerte. Yo iba con la mochila y bailaba. ¡Arsa! ¡Arsa! Oye, de verdad, pero... ¡Arsa! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Pues oye, no te hubiera venido mal un doble en ese momento, ¿no? Va a decir, mira, que se quede la doble, yo me voy a bueno, por ahí. Ella me lo decía, mamá me lo decía, porque ella sabía que yo era muy artistilla de chica y yo siempre quería cantar y bailar, siempre. ¿Sí? Y por eso ella me lo decía, sí. Porque mi madre era muy, muy buena madre y muy buena persona. Mi madre era genial en todo. Oye, ¿y ese gen del talento que está metido en todo el árbol genealógico, eso cómo es? Los Flores. Ay, sí, claro, flores. Claro, sí. ¿Verdad? Eso es que, yo qué sé, ¿no? Pues lo llevas en la sangre. Yo canto y bailo desde que soy pequeñita. Nadie me ha enseñado. Pero los hijos, los primos... Yo también, dice. Y yo qué sé, los gitanos pues tenemos eso, ¿no? Que tenemos facilidad para la música. Y bueno, pues en la familia de los gitanos casi todos cantan y casi todos bailan y... Pero bueno, es que se ha ampliado actuación a primos segundos. Es que mi padre y mi madre eran una bomba explosiva los dos juntos, realmente. Eso fue una bomba genética, ¿no? Una bomba genética, sí. Pero tenemos ya un guión y no puedo decir nada, ¿eh? Que no se puede hablar de eso. Es que es muy fuerte. Oye. Lo tenemos ahí. Por favor. Mira, le vamos a pedir a Rosario una cosa que tú no vas a poder hacer. ¿Lo ves? Que es que si... Es que la verdad es la verdad. Porque no hija, quiere. Porque en cualquier no momento quiere. Se te pilla. En cualquier oye, momento. Una cancioncita, ni que fuera aquí mismo en un momento, no se puede... Como si esto fuera una noche... ¡Hombre! Venga. ¿Qué te parece? Yo me he traído un guitarrista, si queréis. Bueno, no, tú no te has traído a nadie. Yo me he traído a mi guitarrista que siempre viene conmigo. Yo también me he traído al mío. Que no se puede aguantar mi guitarrista, pero os voy a hacer un regalito, ¿vale? Una cosa chiquitita. A ver cómo estoy de voz. Venga, vamos, nosotros te apoyamos. Que entre Josete Ordóñez. Aquí Josete conmigo. Por favor, con las dos. Bienvenido, Josete. Josete, que ya es como de mi familia porque sí, hace la gira conmigo. Es como un hermano para mí, Josete. Y es un monstruo. Y es un monstruo de la guitarra y bueno, pues os voy a cantar un poquito de Gloria a ti. Sí. Porque yo soy muy espiritual y a mí me gusta dar
o por lo menos recordar esa luz blanca que tenemos cada una y esa voz bonita que nos dice cosas bonitas y nos hace ser más buenos de corazón, ¿vale? Así que gloria para ti y gloria a la vida. Venga, vámonos. Será mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí, la que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser. Y en mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú, todos mis sueños te los mando y espero tu luz. Y no me sueltes de tu mano que no fallaré. Y yo subiré a las estrellas cuando tú me llames y te esperaré. Toda la vida hasta mi muerte y yo te veré. Serás mi gloria, mi destino y mi amanecer. Gloria a ti, gloria a mi vida. Ojos negros que me miran, agua pura y cristalina, serás para mí. Árbol yo seré y creceré sobre la tierra y los frutos te daré. Serás mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré. Pa' que los míos sigan su camino y sepan querer. Y navegaré entre las olas contra el viento y te esperaré. Toda la vida hasta mi muerte y yo te veré. Serás mi gloria, mi destino y mi amanecer. Gloria a ti, gloria a mi vida. Ojo negro que me mira, agua pura y cristalina, serás para mí. Gloria a ti, gloria a mi vida. Ojo negro que me mira, agua pura y cristalina, serás para mí. A ti. Me voy a levantar. Me voy a levantar. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias. Oye. No se me ocurre una manera mejor de irnos. Gracias, Josete.